Papi, este asiento con ese sol está... ¡Diablo, papi! Tiene los huevos medio muertos. Aprovecha que tengo brunch aquí. ¿Tenemos brunch? Tengo brunch. No tenemos pancake, pero tenemos huevo caliente. Tengo un creme brulee, cabrón. Creme brulee. Bienvenidos a mi vlog 293. Hace un calor cabrón, Puerto Rico se está derritiendo. Cali la saqué 5 minutos por lo menos para que salga, pero tiene que entrar a la casa rápido. Está que se quiere comer la vida entera, está aburrida. Pero los calores están puñeteros y no puede estar afuera. Ni yo puedo estar afuera, estoy sudando como un cabrón. Ya, vamos para el hipódromo ahora, a apostar a caballo. Estamos de camino para el hipódromo, estoy con Juliet. No he perdido en el hipódromo todavía, pero ya empecé a perder. Bienvenidos al Teodoro Clavoso, el Teodoro Costoso. Los que no sepan, este es el puente más lindo de todo Puerto Rico, con la vista más cabrona de todo Puerto Rico, pero cuesta un huevo. Es como entrar a Manhattan, pero simplemente entrar a Carolina. Aquí cobran la vista como el restaurante que fuimos en New York. Ya empezamos clavado. Déjame disfrutarme la puta vista. Llegamos. Y la meta está ahí. La maquinita que aposté al 2 y al 3. Marina, ¿cuál tú crees que va a ganar el de la primera carrera? Del uno, el 1. Yo cogí el 2 y el 3. Y tú cogiste el 1. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Tengo que ir a buscar a papi. Este es el cumpleaños del abuelo de Juliet, que vive en New York. Y pues el regalo es que viniéramos todos al hipódromo. Y obviamente, papi y mami, que no se pierden un 15. Vamos a ir a buscarlo. Salí del parque muy temprano, no han llegado. La madre mía camino otra vez para allá. Y hace un fucking calor en Puerto. Esto se está derritiendo. Ya papi llegó. Y mami, y Salia, y apuñé. Y aquí estamos buscando el carrito. ¡Brum, brum! Bienvenido al hipódromo. Y papi va a correr en esta mierda. ¿Y cuál carrera voy? Tú vas en la de las scooters. Hay una de motora. Persiguiendo un correo. Papi va a 200 millas en un jet ski. Dale suave, que no te huilees. Pon la señal. Mira, tú vas para el valet parking. Para la rampa, dale. Cuidado que no te dé ese carro. Bueno, y si te da, lo tengo en video para el blog. Carro choca, papi. Lo último que necesitamos. Ya tengo título para el blog. Hombre atropella a hombre de la tercera edad. Atropella señor mayor. ¿Y qué queda sobre la segunda? ¿Qué? Tu mamá dice, tampoco así de la tercera edad. Yo le digo, ¿de qué soy? Mira, ¿de la segunda edad? De la segunda edad, bueno, ya. Esta es la tercera, ¿no? Ya te está en la cuarta. Dale que lo vea arriba. Va por ahí, no, coño. Vamos para el elevador. Diablo, estoy sudando hasta el coño. Dale reversa, dale reversa. Pip, pip. Canta suaviza. Hay que sacar una licencia para esa mierda. Eso no es lo mismo que guiar un carro. Dale tú, porque si se te va el freno, nos tumbas como boliche. Como boliche, como boliche. Como boliche. Dale por ahí, imagino atropellé y caemos con los caballos. Bueno, mami está llamando a la Salle, que nos está dando las orejitas. Tenemos la consultoría y nos deja 100 pesos la hora. El 3 o el 4, jugamos el 3, jugamos el 3 ya. La mafia sin miedo. Jugué el 2 y el 3. ¿Quién está primero? El 3. El 3 está adelante, el 3 está adelante. El 4, ¡miedo! Te dije que no jugáramos el 3. ¿Cuánto mami, ¿cuánto te ganaste? No sé, ganaste, pero no sé cuánto. ¿A 5 pesos? ¿O tú querías? ¿Vamos a meter 100 a la próxima? No te caes ahora. Salió la segunda, vamos allá. ¿Pero quién está ganando? ¿Te está gritando tanto? El 3 está ganando, golpela. ¡Ahora! Mami, ¿le metiste? ¿El 3? ¿Ganamos? ¿Solo con ese? ¿Dos pesos? Ah, no, tú apostaste 5. Quizás ganaste 1. ¿En serio? Sí, quizás. Ganamos 7 pesos, metimos 5. ¿Por qué? Pues yo también, pero ganaste 2. Metimos 5, ganamos 2. Es que mami es una comedora. Aposté al white, ¿o el white es qué? Después que todo el mundo gritó, como dos personas nada más jugaron que yo aposté. Todo el mundo gritó bien cabrón. Mira, pero ¿qué te pasó a ti? Le di el tique a Lana, yo pensé que había ganado el caballo, pero no, a Lana no lo jugó.
Él pensó que pagó la renta del apartamento con esa mierda. Mira, salió. Si gana el 2, estoy bien para el pulpote todavía. Me metí debajo de la mesa de todo el mundo. Estoy debajo de la mesa. ¡El 7! ¿Quién carajo apostó el 7? Deja esa irme de aquí. Ya me fui del pulpote para el carajo. Me voy para casa. Me gané un pulpito. Perdí todas mis oportunidades del pulpote. Marina, perdiste también. Marina, bien para abajo. Bien para abajo. ¿Cuál está ganando? El marrón. Oficialmente, mi oportunidad de ser millonario terminó hoy. Y sale a Biote esa gente porque hay tanto guardia para caballo. ¿Tratón de cuamo? El jíbaro es cosa mala. Esos son los que llevan los caballos, pero le ponen casco y peto porque si le dan una patada o mierda. Mira, están más armados que SWAT. Ya se fue todo el mundo. Quedamos los sobrevivientes. Papi, toca la bocina. Esa es la bocina más mierda que hay. Estamos las largas. ¿Eh? Aquí encontramos el boceteo, papi. El elevador montado. Y papi, ¡ay, el boceteo! Con la música. Pero papi, te va a caer, papi. Papi, dale suave esa mierda. O te va a caer o va a chocar, una de las dos. Uno sabe que uno ha bebido hoy. Cuando la picadera es papita frita. Tanta mierda que hay, papita frita. Y buena que están las picadas. Y buena que están puñetas. Salud, Corillo, por todo el dinero que perdimos. Bueno, vamos para el casino ahorita, a ver si ganamos esto de vuelta. Esperamos los 20 pesos que perdimos. El casino nos está esperando. Salud. Cerramos la noche. La playita de Tori. Tori con R. Tori con R. En Dorado. ¿Qué es eso? Un mezcalito para que te sientas. Cabrón, yo no quiero ningún mezcalito. Por el éxito de los negocios nuevos, Corillo. ¡Salud! A ver, nos vamos a dormir, bye. Muy buenos días. Son las 11 de la mañana. Ayer jangué y bebí demasiado. Y voy a buscar a las dos personas más random del mundo que se van a montar en este carrito. Estos dos cabrones nunca se han montado en este carrito. Porque vamos a trabajar. La primera que llego. Para que esta mierda nadie aquí llegue puntual. Pero llegaste tú puntual. Siempre llego puntual. Y voy a estar más que una hora. Porque todo el mundo llegó tarde. Embustera, cabrón. Buen provecho, gracias por no comprarnos nada. Nadie ha desayunado. Y la cabrona llegó con el sándwich y todo. Danilo y yo clavados. Esperando a Danilo que llegue. Y vamos a guiar el carrito. Estamos en Dorado hasta Vega Alta. Vamos a cruzar de un municipio a otro. Por primera vez en este carrito. Vamos a ver. Vamos a ir a una animación en el balneario de Cerro Gordo. Nos toca animal. Ustedes van a beber. Y yo fui la que voy a guiar. No, guiando el carrito. Fluguto en la puñeta. Llegó el otro. ¿Ah? Vámonos. Tan máximo, papi. Que yo no salga a volar. Pues aguántame, puñeta. Ahora, ¡aguántense! Pero antes de llegar hasta el otro municipio, vamos a parar a desayunar. Tenemos un hambre de la gran puta. Y un hangover cabrón también. Ah, María. Estoy deshidratado. Para que vean, yo los traigo. Ahí tenemos vista. Y está Toro Verde. Llega hasta Toro Verde. Un zipline llega hasta ahí. No lo pudimos comer ahí porque estamos tarde. Voy a guiar el carrito y traer de comer al mismo tiempo. ¡Qué chévere! ¡Sí, que lo fuimos! Hace un calor. Michelle tiene que tener ese culo sudado. Tenemos tapón. Michelle está haciendo un live para quejarse. Para quejarse el calor. Quejarse el tapón. Estamos a 5 minutos de llegar. Vámonos ahora para Mayagüez. Vámonos para Mayagüez, que se joda. Llegamos al balneario de Cerro Gordo. Como que si nos contamos un carrito de goles para colarnos. ¿Que tú quieres colarte también? Claro, sí, porque para eso venimos en esto. Mira la fila que hay. Hay que hacer fila, ustedes no son animales. Llegamos. ¿Dónde está el ticket tuyo de que llegamos? Se me quedó el sticker para entrar, puñeta. Pero nuestro sticker es... No ya que es la cara a nosotros. Nuestra cara. De que vamos a trabajar. Cabrón, que nos cobren 5 pesos. Bueno, Michelle, tú eras la encargada del sticker. Eso es lo único que tú tenías que traer, el sticker. Así que saca 5 pesos. De la crisma mía. De la crisma tuya. Ah, María, diantre. ¿Para qué tú los quieres sacar? Ahí tú guardas un menudero, cabrón. Dale chavo a eso, dale chavo. Abre tu bolipa para que le saque chavo. Llegamos con esa gasolina. Nuestra carpa y todo. La carpa con sillita, abanico. Mira ahí el aire, ¿cuándo viene el aire? Iba a venir, pero dijeron que para esta noche.
Okay. Vamos a prepararnos para trabajar. Quitarnos los zapatos para el carajo. Así me gusta trabajar. Sin zapatos, que se joda. Estirando a Michelle, estira, que va para allá. Muy bien, ok, ya. Danilo vino a buscar la chancla y yo me voy a poner los zapatos otra vez. Un calor, cabrón. Se me quemaron los pies. Yo no sé si yo me veo sudando. Hemos animado un par de juegos. Estoy sudado entero, yo me quiero tirar al agua. Pero estoy dando de llenarme de aire y esperanza. Papi, un salvavidas, coño. Yo no veo un salvavidas. Vestido de salvavidas. Que me salve. Ahí tenemos a Danilo, atención. Tirabas a Michelle trabajando, que esta es la primera vez que trabaja. Mira, la primera vez que trabaja. En 20 minutos otra vez animamos. Mira. ¡Está cogiendo aire! ¡Préndese en high, puñeta! Empezamos a animar en fucking 5 minutos. Estamos cogiendo aire. Ah, estoy pegado aquí. Vamos para la última ronda. En 3, 2, 1, ¡zumba! ¡Qué traidora! ¡Traidora! ¡Traidora! Terminamos. Vámonos para el ¡Vámonos! Le damos la tranquilidad. ¿Tú estabas diciendo alguna imprudencia? No, es que me pidieron una cerveza y dije más fría que el aire de Mega TV. Más frío que el corazón de tu ex. ¡Que viva Taco Bell! ¡Que viva! Los mexicanos se están adueñando de la música puñet. Los Tigres del Norte. De la cuarta sección de Levitown. Vamos a tomar nuestra foto por quinta vez con el corillo. Porque taparon con el dedo la cámara, puñet. Un aplauso, que salió la foto. Eso es. Papi, este asiento con ese sol está... Papi, tienes los huevos medium well. No, papi, ya tengo ya Over easy. Aprovecha que tengo brunch aquí. Tenemos brunch. No brunch. No tenemos pancake, pero tenemos huevo caliente. Tengo un creme brulee, cabrón. Creme brulee. Así son los panas, que uno llega al sitio y él pidió el round, coño, Will. Lo malo es que cuando llega a tu casa no hay comida hecha. Él lo pidió, pero tú lo vas a pagar. Ah, cabrón. Ah, tú no los invitaste. Tú no me abriste la puerta aquí. Puñeta. Cuadramos la silla debajo de ese abanico. ¿Qué tú haces? Te doy todo lo que tengo por esa silla. ¿Quieres ver todo esto por la silla? No sé cuánto hay. No, ok, yo lo cojo, no me importa. Danilo me dijo que saliera por una foto. Me paré de la puta silla y era embuste el cabrón. ¡Tengo abanico! No, tranquilo. Yo me siento aquí, abrázame, Kike. ¡Ey, ey, ey! ¿Corsi? ¿Estás así? ¿O así? ¡Fenchua! ¡Fenchua! Eso es encaminado. ¿Por dónde es? ¿Qué es eso? ¡Cochino! ¡Cochino! Cambio de personal. Danilo se ve en su carro, Kike se monta conmigo. ¡Vámonos! Te tenemos el calipso. ¿Y tú para qué bailes? Estamos montado con el caníbal. Oficialmente. Tengo arena. Arena está en el culo. Igual que cuando juega golf. Así estás tú, cabrón, que siempre caes en las arenas. ¿Quién dijo? Siempre. No, pero salgo a ver así. Vamos para la otra. Me cago en mí y en la arena. No me sacudo los sobacos porque de seguro tengo arena también. Mira quién llegó. De casita Guabate acá. Mira, tú me puedes buscar en un bosque con China. Vamos a recordar viejo tiempo. Aquí fue que te conocimos. Te voy a invitar. ¿Viste? El primer palo que Alejandro me paga. ¡Qué embustera, después puñeta! ¿Después de cuántos años? Cabrón, pero si yo te busqué, yo te yo hice voy a guardar hasta el vaso. ¡Se acabó la noche! ¿Se acabó? No, estamos empezando, papá. Me acabo de estacionar como no se supone. Si usted viene a cevichería, no se supone que se estacione como yo. Porque esto no es un drive-thru, puñeta. Mi ceviche está ahí, Miguel. Claro. ¿Y ese bichito? Ese bichito no tiene Kike. Ese bichote. Quiero ver que ese bichón. Ven ese bichito. Los que me siguen en las redes sociales saben que yo soy el catador número uno de sandwichitos de mezcla en todo Puerto Rico. Mi comida favorita, boricua, solo sandwichitos de mezcla. Chequéate esto. Mallorcas rellenas de mezcla de sandwichito. Baker Bros inventaron esto. Voy a probar esto por primera vez. Esto está relleno. Esta gente lo rellena de un montón de cosas, de chocolate, de guayaba.
Pero la rellenaron de... La rellenaron de mezcla. Le voy a tirar azúcar, que se chave. Ok. Vamos a ver cómo esto sabe. A mí me gusta lo salado y dulce. Chequéate. Papi, mezcla. Mezcla. Acá. No. Esto es de Dios. Yo voy a engordar. O sea, Mallorca rellena de mezcla. ¿Quién se inventó esto? No vuelvo a comer esa bolsita de mezcla de otra manera que no sea así. Yo voy a engordar.